Allinxa, mos es que jo un copit jo xin parim un cuca i canal, mai mai nalla que s'han quitit llat a massis, una massis, no gau alegria que s'han... A quan hi ha xan quitit nya que espanya llat a manta patxa palarim, sa quitxis no gai patà sotí i magui. Una parim sa quitxis que hi canal ritmos bolivianos, nis gata i marai, cupa i cuna... Es que mos sóc vídeos, ui xarichim un cuca canal, nin com en xarai, xo xiquita man, o xica no, ui xarichim sani, que hi taquis un espat vídeos ninguta. Cuna ui xarichim sani, que hi taquis unes a jara de l'ande, batallas nes gachai tata kirenganku, batallas makanaku, makanaku ni suma. Chantapis batallas ninku la paspit antata y chapis chay ni muna maya chachichu chanta kawarisun taki man chay imagina ni muskaikich. Kina yatata maskarini kay ya chaita y mainatachu kay ha kay ajara de los Andes kausakun kay kausai pitakiniwan. Mana tarini chuchaps hakuna chakichis maimantachus ima wata mantañachus takin ku tuku ima yachus kaikichis chaskit hina kalkarimuichi chay imaginan pichus kai video kawaranga chay imaginan yachanankupak pichus kai kuna kai takizunas nisuman chay imagina tukuipus zaksenka Kunan parlaris Castilla Gallupi, zuna masinchista. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. También doy la bienvenida a aquellas personas que por primera vez coinciden con este canal. Espero que se queden. Mi nombre es Maggie y les hablo desde España. Hoy les traigo al canal Ritmos Bolivianos, como ellos ya anteriormente les había comentado que ellos subieron cantidad de vídeos de diferentes grupos folclóricos de Bolivia. Así también voy a ir yo subiendo poco a poco, intercalando entre otros artistas que también subieron cantidad de vídeos nuevos, porque todos los grupos que hemos ido viendo van subiendo, porque yo estoy suscrita a todos los que ustedes me sugieren, a todos los artistas que me han mandado sus canales oficiales, yo estoy suscrita, de las cuales ellos van subiendo sus vídeos nuevos, pues yo también voy intercalando para que sea variado también el contenido de este canal. Ahora vamos a ver el vídeo del grupo Ajara del Ande, van a cantar batallas. Ajara del Ande, no sé si es en Aymara, porque Ajara casi no reconozco yo en quechua algo que diga Ajara, puede ser en Aymara, no sé en el idioma Aymara, no lo sé. Batallas puede ser con respecto al pan de batalla, que es un pan de marraqueta que es conocido en La Paz. O puede ser también batallas, no sé, otra cosa. Dependiendo a lo que nos enseñen en el vídeo, les voy a comentar. También decir que he buscado su biografía de este grupo, no he encontrado. Si alguno de ustedes que van a ver conoce su trayectoria de este grupo, comenten en la caja de comentarios para que las personas que coincidan con este vídeo tengan información. Así por lo menos digan, ah, este grupo es de tal lugar o... Desde esta fecha ha empezado a tocar, a cantar, o con, lo que ustedes sepan, eso es muy importante. Ahora, sin más que decir, como siempre, lo que yo entiendo, lo que sienta con respecto a la canción, les voy a comentar, así también ustedes pueden hacer lo mismo. Alguna pila más, y si matéis, uyarispa, jaurispa, chasquita, apachimuech, ya imagina, no gañaurita, un calcamillas, kunan, callarina, jaurita, uyarita, caita, quinta. Con un nudo en la garganta me fui, cargado de ilusiones partí. Hoy estamos aquí, Morenadas maldita Comerciales Tierra del Central. Santo. Tatay Espíritu Santo de Batallas. Ve, ahí es un santo. A ver, vamos a recorrer porque ahí es lo que quiero ver. A ver. Ahí. Ajara de las Neves. No sé si es una cruz, porque aquí es como la Wilcachacana que tiene, ¿no? Pero no sé si se dice en Aymara, Ajara, no lo sé. Ande sabemos que es la parte andina, pero no sé el Ajara. Si alguien sabe, pues es muy importante. Y como también ustedes ven, los artistas siempre, sus nombres en sus ropas siempre están resaltando ellos. Ahora sí, vamos a empezar. Ajá, ahora sí. Ustedes ven esto, estos son los pasantes. ¿Por qué les digo directamente que son pasantes? Porque son las personas que llevan sus prendas así con adornos ostentosos. En este caso, pues en vez de llevar un collar de flores, llevan un collar donde está pues el muñequito o la muñequita identificándose junto con ella como es la cholita y como en este caso es un achache, un moreno, ¿no?
Esos son los pasantes de este año, sería del 2022, quienes del 2021 les han entregado a este santo, el santo de batallas. Y ellos pues organizan esta fiesta año tras año. También no solamente son pasantes dos personas, pueden ser cuatro, pueden ser seis o toda una familia entera, hasta hijos y todo. Ya veremos qué es lo que nos dice. Kaikuna llaktamasi yachankichis, kaikuna pasantes karsanku kai santu batallas nishamante, imaraiku wajrunas kainawata paikuna hapergan kuraimita, chaimahina kunan kai runasman kai pasantesman gonku paikuna kunan wata ruanankupah kai morenada kai tusui kai hatun raimita chai tata santu batallas raikui kunan kawarikuna. Y vuelve Sí, yo creo que es cruz Ajara en Aymara, porque estos son los Andes y aquí hay una cruz. Debe ser Ajara, no sé, a lo mejor estoy equivocada, pero deduzco por la imagen, ¿no? Eso es lo que puedo decir. cantándole a la linda tierra de Papaya. Ve, ese es el anterior pasante, ahora quien le entrega a la nueve pasante. Le va a poner la guirnalda o la cholita. Eso es que si te estoy entregando esta fiesta, para que hagas una fiesta en honor al santo, así más o menos, ¿no? Vamos a seguir. Dirigido por Juan Carlos Yújura. Cruzando fronteras, fronteras para llegar a ti, Tatita, Espíritu Santo, sí, Señor. A las orillas del lago entregué mi amor. Adjara del Ande. Tema Batallas 2022, letra y música Samuel Ramírez Torres, Yújura Producciones 2022. El lago Titicaca, guau, wow, paisaje. Testigo de nuestro amor. A las orillas del lago entregué mi amor. En la tierra de batallas, testigo de nuestro amor. Decidimos marcharnos añorando, volver a bailar en la comercial Central Batallas. Decidimos marcharnos añorando. Aparte de eso, los artistas siempre, si se han dado cuenta, estos grupos van dedicando las canciones a los santos, al amor, en este caso a esta pareja está dedicando porque se han hecho una promesa de amor eterno y todo, porque tienen ambos los mismos proyectos, quieren seguir con algo que ellos quieren lograr, ¿no? En sí, quizás una familia, un negocio, un todo, porque esta fraternidad de fraternidad central comerciales, eso quiere decir, puede ser de puro negociante, eso puede ser también mezcla con transportistas y comerciales, no sé, deduzco, no se puede ser que no, puede ser que sí. No ganin ni ya tamás si me inatach paikuna kai takiruna hasta kimunku wakinkuna kai raimis ruanan kupak santusman wakinkuna takimunku munakuiman y me inatach kunan takimunku kai munakuiman echai iskai nisuman iskai zunas sawaras hakasanku chai chaiman Tuku imatach tokunku iskainin chaita ya kaspanya o pahman apanku imaraiku kai paikuna sumah munakui kai santu pahtian cherek sina ya kanku i kunan ichapish nini kai fraternidad central comerciales kama transportistas y comerciantes maya chanichu imaraiku chaita ni mugich chai sutiraiku kunan uyarina. Central Batallas.
comerciante soy, transportista soy, cruzando fronteras de amor. Espíritu Santo, danos tu bendición. Comerciante soy, transportista soy, cruzando fronteras de amor. Espíritu Santo, danos tu bendición. Y un saludo a los pasantes 2022. Filiberto Balboa Chávez, Rosalía Corazón de Balboa, hijos Daisy Carla Balboa Corazón, Carlos Manuel Balboa Corazón. Ahí se han escuchado toda una familia, dos familias. Esas familias, sus hijos, cuando sean grandes, van a hacer lo mismo. Esta tradición, costumbre, van a seguir haciendo año tras año, porque son todos los años. O sea que no muere eterno. No gané ni ya está más. Gakuno y Arinkich, Tuku, Iskai, Ayawar, Ayo, Harimunku, Oas, Ninkutaon, Churis, Ninkutaon, Ususis, Ninkutaon. Chaikuna, o Churinku, Susinku, Hatun y Aspaga. Paikuna ruarenganku kai hatun raimiti mainatachus tatanku, mamanku, ruanku. Machin kanampas kai sumaj costumbre y achaikunas ni suma. Chaimanga zapawata tusurikonganku, chaitan iri mankuna oyarina. Y un saludo especial para los padrinos de misa. Iván Gavincha y señora María Balboa de Gavincha. Ajar adelante para ti. A las orillas del lago entregué mi amor, linda tierra de Magallanes, testigo de nuestro amor. A las orillas del lago entregué mi amor, linda tierra de Magallanes, testigo de nuestro amor. Decidimos marcharnos añorando, volver a bailar en la comercial Central Batallas. Decidimos marcharnos añorando, volver a bailar en la comercial Central Batallas. Comerciante soy, transportista soy, cruzando fronteras de amor. Espíritu Santo, danos tu bendición. Así como han visto, pues, las fraternidades se visten, con mucho, mucho dinero se visten. Porque la ropa de las cholitas no es nada barato. Aquel que se quiera casar con una cholita tiene que tener platita. Como se dice, no es porque sea interesada, sino porque la ropa de la cholita cuesta. Aparte de eso, pues todos los fraternos, como ven, con guirnaldas, con todo. Ahí van demostrando los pasos de la morenada. Muy poco me acuerdo yo, pero me acuerdo cómo bailaba de cuando era joven. Ahora ya no. Quizás algún día vuelva a bailar, pero lo importante es que yo lo disfruto, la morenada. Morenada, pues La Paz es considerada como el folclore de primer nivel, como se puede decir. ¿Por qué? Porque se escucha en todas las fiestas, desde pequeño hasta grande fiesta, así. Ahí siempre, siempre. Oganini ya está más canciones de Krinkich y Mainatachus y fraternos tusurikun, kukusiskas muyurin, kukagaladuma, no gaps ni chapis tusumuiman, puchuikas, a ver si pascasakti tusurikani, suma. Una viejo ya llamana ñari, chapis guatema tusuiman, cosa checama. Santapis nini y Mainatachus y taki suma kai ya está la paz, mi madre, tuku laya raimispi. Paikuna tusurinku kai morena data ikuna oyarikuna lapunia. Comerciante soy, transportista soy, cruzando fronteras de amor. Espíritu Santo, danos tu bendición. ¡Qué alegría volver a bailar en la morenada comercial Central Batallas! ¡Sí, señor! Comerciante soy, transportista soy, cruzando fronteras de amor.
danos tu bendición. Bueno, así hemos terminado de ver este grupo Ajara del Ande. Ya hemos conocido bastantes grupos, qué cantidad de grupos estamos conociendo. Para mí todos los grupos que voy subiendo son mi primera vez, mi primera canción que estoy viendo de ellos. Y la verdad me gusta descubrir grupos porque así voy conociendo también la variedad de artistas que existe en mi país, porque así voy disfrutando de sus composiciones, de la forma de cómo tocan ellos. Cada uno toca de diferente manera, cada uno expresa de diferente manera, y eso es lo que me gusta. Como siempre, yo voy a dejar el canal de Aini Studios para que ustedes vayan, se suscriban, comenten, den like, compartan con todas sus redes sociales. Así vamos a seguir apoyando a la diversidad de artistas que nos traen este canal Ritmos Bolivianos. Noganini yahtamash kai sumaj kai takizunas takirimunku noganini zeshen zaxini kunan paikunata tukui kai grupos apamunku kai Ritmos Bolivianos chaikuna tukuita zeshen yan zaxima mana zaxerganichu y kunaps y chaps zaxinkich nogaman hasta un mayachenichu chay imagina yana pasanchis chay imagina zapakuti hasta un takizunas zaxirisun. Se imagina no kusis hakani maraikul yahtan chipche chica takizunas kasanku tukuilaya takikunas takirispa taskisanku nyaupahman chaitano ga munani yanapaita chareus kawarikunchis kunan nini sakasa kai Ritmos Bolivianos kanan lima link takan kunan dina ikichispa suscribi kamna ikichispa dar like kalkarimuna ikichispa chaskitina apachina ikichispa tukui redes sociales nikichim che imagina yanapaya sumpuni amata honga ichichu Maña moita imata kitach uyari kawari munankich, che imagina noga apa munaipa kawari kunanchis paktuku. Gente, como siempre, no se olviden de pedir sus artistas preferidos para seguir apoyando a los artistas. Así vamos a seguir viendo variedad de vídeos en este canal. Bueno, hasta aquí, hasta otro vídeo, gente.